queremos salir campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea. Ahora se viene otra final más para nosotros. Nosotros todos los compromisos los tomamos como finales, así que el domingo no va a ser la excepción. Cada vez se complica más ahora, ¿no? Tipo una final, un partido duro, el fin de semana contra Royal Party, el título que está ahí, latente para ustedes. No, lo que pasa es que falta mucho. Nosotros sabemos que cada partido va a ser muy difícil. Es mucho más acá porque los equipos vienen, se nos meten un poco atrás y no se nos hace un poco difícil, pero lo vamos a trabajar de la mejor manera con el profe. A partir de hoy ya empezamos, toda la semana lo vamos a trabajar, lo vamos a plantear de la mejor manera para poder lograr la victoria del domingo. ¿Cómo hay que jugar este partido, tipo? Como siempre, con mucha intensidad. No hay que dejarlo respirar el equipo. Como estuve comentando, ellos van a venir a plantarse atrás, nosotros tenemos que meter intensidad, tratar de entrar por afuera, por adentro y hasta lograr el gol, porque una vez que logremos el gol, ellos van a intentar atacar y ahí se nos hace un poco más fácil. ¿Qué te molestó el sábado, Pipo? ¿Serías molesto del partido? ¿Se puede hablar de ese tema? No, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Son cosas del grupo, ya está. Lo importante fue que logramos la victoria, trajimos los 3 puntos y nos quedamos con eso. ¿Cómo analizas al rival, Pipo, cuando vas a tener con Bolívar? Te digo, punto peleado. Sí, sabemos que va a ser difícil este torneo. Hay muchos equipos que se están metiendo en la pelea, pero nosotros no pensamos en ellos, pensamos en lo que podamos hacer nosotros. Si nosotros seguimos así, de esa manera, haciendo un buen trabajo, yo creo que podemos salir campeones sin problema. ¿Cómo lo analizas cuando va a traer a un técnico que es de los mejores que ha tenido Sudamérica? ¿Qué opinión tienes de él? ¿Cuánto puede cambiar este Royal Party con Maturana? Es un gran técnico, pero no conoce lo que es fútbol boliviano, no conoce lo que es la altura. Yo creo que va a ir conociendo poco a poco, no sabe nada de nosotros. Realmente por lo que ha visto sabe que se le va a hacer muy difícil acá. Nosotros tenemos la consigna de seguir ganando, de seguir logrando los resultados, así que no pensamos mucho en eso. Sabemos que es un gran técnico, pero no pensamos en eso. ¿Van a tener una pequeña ventaja ya que, como dices, no conoce mucho el fútbol boliviano el técnico de Royal Party? No creo que ventaja, porque los jugadores que tiene conocen acá, ¿verdad? Pero estratégicamente hablando, el técnico no conoce mucho, pero siempre y cuando depende de nosotros lo que podamos hacer dentro del campo para que se le pueda dificultar a ellos. Ahora, Pipo, otra vez en la línea defensiva se resiente, ¿no? Expulsado Laredo, y tendrán que ver las alternativas seguramente días de quién va a entrar en esa posición, ¿no? No, a mí no me preocupa eso, no me preocupa porque tenemos un plantel muy, muy amplio. Cada compañero que entra está apto para jugar, así que le toca la oportunidad a un nuevo compañero y espero que lo aproveche de la mejor manera. Gracias. Sí, es una semana importante para nosotros, para lo que queremos durante toda la competencia, ¿no? Entonces, creo que empezamos bien la semana trabajando fuerte para hacer un buen partido. ¿Qué se puede mejorar todavía? Claro que cada semana tenemos que mejorar aspectos, ¿no? Pero estamos trabajando para eso. Nosotros sabemos internamente que tenemos que trabajar y Profe Díaz también sabe que tiene que hacer la estrategia de próximo partido, y ahí se están trabajando para hacer un gran partido. Continúas haciendo historia, Serginho Wilstermann. ¿Qué se te pasó por la cabeza ese rato cuando sacabas ese tiro de esquina y marcabas un verdadero golazo? Y muy contento, ¿no? Por entrar en la historia del club desde cuando llegué acá. Claro, es distinto, ¿no? No es siempre que se mira un gol olímpico, y muy contento por saber que los entrenamientos están generando resultados, ¿no? Entonces, muy contento por el gol que hizo, y esperamos mantener lo que estamos haciendo. ¿Este es uno de los goles más bonitos que has marcado a lo largo de tu carrera, Serginho? Sí, este está entre los más bellos que hizo en toda mi carrera. Es claro que, como hablé ahora, no es siempre que se hace un gol olímpico, ¿no? Entonces creo que este puede ser lo más bello que ya hice. ¿Cuántos goles en tu carrera olímpico, Serginho? Lo dices bien, lo estás trabajando, lo estás entrenando, y seguramente no va a ser la última, vas a seguir intentando. Claro, no, el primer gol olímpico que hizo, porque no es siempre, ¿no? Por más que yo siempre pateo los corners y todo, pero no es siempre que tenemos la oportunidad de hacer. Pero tenemos una jugada que tenemos que patear cerrado,
No tiene nada de suerte. Yo lo intenté hacer y con la bendición de Dios conseguí hacer y muy contento por eso. Sería bueno contar la historia que hay detrás de este gol, ¿no? El día especial que tocó vivir también es el sábado. Ah, sí, sábado fue un día distinto para mí, ¿no? Porque la verdad que luego por la mañana recibí la noticia de la muerte de mi primer entrenador, ¿no? Que desde de niño que me dio, que ahí me ha dado la primera oportunidad de jugar fútbol desde mis 10, 11 años ahí. Y él, infelizmente, ha fallecido en Brasil. Yo recibí la noticia por la mañana el sábado. La verdad que estaba muy triste. Fue un día muy difícil para mí. Y la verdad que después que cuando llegamos a partido, momentos antes, Cristian ha venido a mí y habló que tenía soñado que iba a hacer un gol y todo. Yo hablé para él de lo que estaba pasando, que la verdad que si yo tuviera la oportunidad de hacer un gol, yo iba a dar un abrazo a él en homenaje a mi entrenador que tenía fallecido, ¿no? Y este gol, yo después hizo gol y corrí a abrazar a Cristian como un homenaje a mi entrenador en Brasil que tenía fallecido. Y que fue un momento muy difícil para mí, porque ese fue como un padre para mí. Y en el momento que tuve en mi ciudad desde niño. Y entonces él ha sustituido el papel de padre que yo no tuve. Y entonces fue un momento muy distinto. Y estoy muy contento también por poder hacer un homenaje a él también. Con la cabeza ya en Royal Party, ¿no? Está claro que va a ser otro partido duro también el fin de semana. Claro, Royal Party es un gran equipo, tiene grandes jugadores, nosotros conocemos, sabemos que tiene sus armas también, está viniendo de un cambio de entrenador, pero la identidad de equipo no se cambia, ¿no? Entonces, es claro que conocemos a ellos, sabemos que tenemos que mantener un nivel de fútbol, si quisiéramos ahí mantener la punta, tenemos que nos esforzar mucho porque va a ser un partido muy duro para nosotros también. ¿Qué pelea que se tiene tan dura con Bolívar, ¿no? Por la punta, Sergio. Yo he esperado eso, ¿no? No tiene cómo ser distinto. Son equipos que van a pelear, pelean todo el campeonato. Y Bolívar tiene sus condiciones, nosotros tenemos las nuestras. Tiene Tigre también, tiene San José que está ligando también. Entonces, sabemos que no tiene mucha margen de errores, ¿no? Tenemos que trabajar muy duro todos los partidos. Y ya claro, eso se va a decidir, creo que solamente en las últimas fechas. Ahora no tiene nada decidido, tiene muchas cosas que recoger todavía. Gracias. Gracias.